Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes un sábado más. Y como siempre, todos estamos muy dispuestos a aprender, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a felicitar a dos personitas que cumplieron años esta semana. Las dos son muy idénticas y muy parecidas. ¿Ustedes saben de quién hablo? Pues hablo de Abigail y Abisadai. ¡Muchas felicidades! Porque Dios les dio un año más de vida. Saben que nosotros las queremos y las amamos mucho. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les dé mucha salud, mucha sabiduría y mucha fortaleza. Las queremos y las vemos a la siguiente para festejarlas. Y bueno, ahora vamos a ver el muro de trabajo. Vamos a ver quiénes mandaron su manualidad de la semana pasada. ¿Qué fue? Emanuel, Elías, Dani y Mateo. Muchas felicidades por haber mandado su trabajo y su manualidad. Y ustedes, mis niños, no olviden mandar su manualidad. Recuerden que tenemos hasta el día lunes para mandarlo. Y bueno, pues ya llegó el momento que a todos y a mí en lo personal me encanta. Llegó el momento de alabar a nuestro Dios. Así que pónganse de pie y con toda la fuerza y vamos a sacudir toda esa flojera y vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios. Así que vamos, acompáñenme. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. Bien, niños, vamos a cantar al ritmo de merengue. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, Señor,
Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. 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 Trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. Aleluya. Cantamos de tu amor. Ale, aleluya. Cantamos de tu amor. Ale, aleluya. Cantamos de tu amor. Ya que nos sacudimos toda esa flojera y ya nos pusimos muy, muy, muy activos, ahora llegó el momento de sentarnos y escuchar y abrir bien esas orejitas y nuestros ojos para escuchar la historia que vamos a ver el día de hoy. Y el versículo de hoy es: y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Este es Jesús. ¡Eyo! Quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿Jesús? ¿Con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Jesús dijo: no siete veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1,000,000. $1,000,000, ¿sí? El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera, junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. ¡Wait, please! Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey,
fue un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi, come here, Bill. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo, eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Bien, pequeñitos, pues en esta historia podemos ver que el punto central es el perdón. ¿Pero qué será el perdón? ¿Será esa sensación de dolor de estómago que me da cuando alguien me hace algo? No, eso no es perdón. ¿O será cuando un niñito sin querer hace que me tropiece yo y me raspe yo y me duela? Y le decimos, niño, chamaco feo, ¿por qué me tiraste? Tú tienes la culpa, ya no te quiero. ¿Eso será perdón? Eso no es perdón. Perdón será cuando mi hermanito sin querer rompe mi juguete favorito y le digo, ¿sabes qué? No te voy a volver a prestar mis juguetes, no los agarres. Eso tampoco es perdón. ¿Acaso será cuando una persona me hace una grosería y le digo, no quiero volver a saber nada de esa persona? ¿Eso será perdón? Eso tampoco es perdón. O cuando mamá y papá me llegan a dar vara por algún motivo que no fue mi culpa y yo digo, ya no los quiero, los odio a mis padres, ¿eso será perdón? Eso tampoco es perdón, porque suele pasar que los papás nos equivocamos y a veces corregimos sin haber escuchado una explicación certera, ¿sale? Pero eso no es el perdón. Es todo lo contrario. El perdón es olvidar y dejar atrás lo sucedido. Olvidarme de lo que me hicieron, de lo que me dijeron o de lo que yo hice y de lo que yo hablé. Porque con mi boca puedo lastimar el corazón de esa persona o ellos me pueden lastimar a mí. A veces solemos olvidar que hemos sido perdonados tantas veces. ¿Recuerdan al siervo que fue perdonado por su rey? Él debía tanto, tanto le debía al rey que tenía que pagar con sus hijos, con su esposa, con sus bienes, ¿verdad? Y el rey le perdonó esa deuda porque fue misericordioso. ¿Y qué pasó con este siervo? Cuando a él vino su amigo para que también le perdonara una deuda que era más pequeñita, el siervo fue muy malo, ¿verdad? Y que le dijo, no te perdono, me vas a pagar y te vas a ir a la cárcel para pagar tu deuda conmigo. Entonces él no demostró el amor y la misericordia que le habían demostrado a él, ¿verdad? Y eso suele pasar con nosotros. A veces el Señor nos perdona tantas cosas y nosotros no podemos hacer eso mismo con nuestros hermanos, con nuestros amigos o con las personas que nos hicieron daño. Debemos recordarlo muy bien. ¿Qué pasó con este siervo que no perdonó a su amigo? El rey lo llama otra vez, ¿verdad? Y le dice, ¿qué pasa contigo? Yo te pude perdonar una deuda tan grande y tú no pudiste perdonar una deuda pequeñita. Entonces ahora a castigarse a la cárcel y a pagarme toda la deuda grande. Lo mismo puede pasar con nosotros. Si nosotros no somos movidos a perdonar y a ser misericordiosos, el Señor a nosotros no nos va a perdonar. Así que tengamos un corazón de perdón. Todos nosotros necesitamos perdón y ser perdonados. Tú podrías decir,
Yo no necesito que nadie me perdone nada porque yo soy muy bueno. Yo me porto bien. Yo no hago nada malo. Pero, ¿alguna vez has dicho una mala palabra? De esas que dices, ¡ay, que me salió! En tu casa, en la escuela o cuando estabas jugando. Yo creo que sí. ¿Y sabes qué? Eso a Dios no le agrada. Así que necesitamos su perdón. ¿O alguna vez has desobedecido a tus papás? Cuando te han dicho, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a juntar todos tus zapatos, a doblar tu ropa y a escombrar tu cama y a doblar tu cama. Y no lo has hecho. Eso es desobediencia. O no lo has hecho completo. Solo tiendes la cama, pero no juntas los juguetes ni los zapatos. Y como está incompleta, no es obediencia. Y eso a Dios no le agrada. Así que necesitamos su perdón. ¿Sale? Entonces, todo el tiempo nosotros sí necesitamos perdón de Dios. Y también nosotros necesitamos perdonar a otros, ¿verdad? Híjole, pero tú dirás, híjole, pero yo creo que Dios ya se ha de haber cansado de perdonarme tantas veces. ¿O cuánto tengo que perdonar? ¿Yo cuántas veces tengo que perdonar? Pues según la palabra de Dios, el Señor en esa historia, ¿cuántas veces dijo? 70 veces 7. Y uno puede decir, es mucho. Son muchas veces. Pero así Jesús nos ama. Y eso es sin límite. 70 veces 7, pero sin límite. Infinito. No hay una medida en la que tú puedes decir, ya llegué al límite de perdonar a alguien. Porque Jesús nos ama de esa manera. Sin límites, sin estándares, sin medidas. Él nos ama infinito. Bueno, mis niños, el día de hoy hemos aprendido mucho. No olviden que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Y para recordarlo, el día de hoy vamos a realizar un colgante para su puerta. Vamos a necesitar foamy diamantado o del que tengan en su casa, de cualquier color. Yo en este caso voy a usar azul. Tres corazones. Yo los tengo rojos, pero si tú los tienes blancos, morados, del color que tengas, no importa. Vamos a ocupar silicón o resistol del que tú tengas, tijeras, plumón, un lapicero para escribir nuestro versículo y algo importante, una base circular para poder hacer el centro de nuestro colgante. Para empezar, vamos a marcar un rectángulo desde la parte de aquí abajo hacia arriba. Y aquí al final vamos a hacer un arco, como si fuera un arco iris, ¿vale? Listo. Ya que tenemos marcado nuestro arco y nuestro rectángulo, vamos a hacer en el centro un círculo con nuestra base. Muy bien, va a quedar algo así, no sé si lo alcances a distinguir. Vamos a recortarlo. Ya quedó la parte del colgante y vamos con el círculo. Vamos a doblar un poquito para que sea más fácil cortar el círculo. Y nos va a quedar algo así. Ya que tenemos nuestro colgante así, vamos a pegar nuestros tres corazones. Le ponen suficiente resistol para que no se les vayan a despegar. Thank you.
Bueno, va a quedar algo así. En el primer corazón vamos a poner una carita enojados. En el segundo corazón vamos a poner la palabra perdonar. Y en el tercer corazón vamos a poner una carita feliz. A veces cuando nuestro hermanito se llegue a comer nuestro dulce, ¿cómo te sientes? Enojado. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de perdonar a nuestro hermano para que nosotros podamos estar felices. Es algo que les acabo de enseñar ahorita. Posteriormente vamos a poner nuestro versículo en la parte de atrás. Es Marcos 11:25, que dice, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otra, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Y bien, nos va a quedar algo así. Este colgante lo pueden poner en la puerta de su cuarto, en la puerta del cuarto de sus papás o en la puerta principal. Espero que no olviden que debemos de perdonar a nuestros semejantes y les haya gustado nuestra manualidad. No olviden mandar sus evidencias. Adiós. Aquí podemos aprender que todos los que recibimos perdón en algún momento, también debemos dar perdón. Porque si no lo hacemos, solo demostramos que en nuestro corazón no hay amor, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Cada que tú decides no perdonar a alguien y guardar resentimiento en tu corazoncito, se llena de manchas oscuras como en el corazón que tengo aquí. Se llena de esos puntitos feos que se ven muy mal, ¿verdad? Y a Jesús no le gusta un corazón sucio. A Jesús le gusta que nuestro corazón esté limpio, sin nada que estorbe. Que todo lo que nos hayan hecho, nos hayan dicho o no nos haya gustado, sea olvidado y sea perdonado por amor a Jesús. Recuerda que Jesús vino a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer. Bueno, pues me gustó mucho la clase del día de hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y no olviden lo más importante, llevarlo a cabo en nuestra vida diaria y compartirlo con la demás gente. Pues eso es todo, mis niños, por el día de hoy. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora, ya que mañana no nos vamos a ver en la iglesia. Pero ustedes síganse cuidando allí en casita. Les mando muchos abrazos y muchos besitos. Los quiero. Bye.